Sonic 2. Guardacostas, centro de mando. Con quien quiera hablar. Señor. Lilac, ¿no tiene que volver a casa con su familia? Sé que me necesita, señor. Tiene a la NOA en la línea 4. Capitán May. ¿Qué? ¿Muy grande? De acuerdo, voy para allá. ¿Algún problema? Llame a Snipes. Ahora mismo, señor. Hola. ¿Me buscaba, señor? Snipes. No volaría con otro. Es un honor, señor. Buenos días. Algo me dice que este día no tendrá nada de bueno.
cuidado, hombre. Prefiero dejar que esta gente se ahogue antes que hacerles el boca a boca. ¿Aún no ha venido? Oh, seguro que está llegando. No tiene remedio. ¡Ey, mira! Ya está aquí tu novio. Los aviones son enormes. Los trenes también. Esto es monumental. ¿Vamos? He cambiado de idea. Tu padre tiene que venir ya. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Pues para que me presente a Hayden. ¿Qué? Tú ya no estás con él. Además, a tu padre no le gusta. No. El Hayden que conocía ha dejado de existir. Bueno, te quería en su barco, ¿no? Pues entonces continuará. ¿Cómo estás? ¿Qué tal os va? ¿Todo bien? Divertíos. Disfrutad. Hola. Hola. ¡Qué grande! ¡Hayden! Fijaos, ¡Hayden! Chicas. ¡Oh, Dios mío! ¿Me firmas un autógrafo? Claro que sí. ¿Cómo te llamas, Nini? Me llamo Tammy. Tammy, es muy bonito. Te lo firmo ahora enseguida. Gracias. ¿Me firmas a mí, por favor? Claro. ¿Cómo te llamas? René. René. También me gusta. Un nombre precioso. Estos barcos no parecen más seguros que los antiguos. Puro teatro, nena. Lo que cuenta está abajo. ¿Papá? Amy. ¿Qué pasa? ¿Trabajo? Bueno, hay un glaciar derrumbándose en Groenlandia y tengo que investigarlo. Papá, el barco es increíble. No te preocupes por nada. Mira, lo que me preocupa no es el exterior del navío, cariño. Ya lo habíamos hablado. No quiero que subas a ese barco. Dijiste que era bueno para mí. Sí, pero eso fue antes de darme cuenta de lo deprisa que han trabajado para llegar al aniversario. Papá, ¿ha pasado la inspección? Por los pelos. 5 minutos, señor. Cielo, me voy. Ya hablaremos luego, ¿eh? Vale. Adiós. Te quiero. Hola, Dwayne. Amy Main, qué alegría. Lo mismo digo. Bienvenida al Titanic 2. Gracias. Que pases igualmente un buen día. Igualmente. Amy. ¿Eh? Has venido. Hola. Sí, gracias. Se ve todo muy bonito. Buen trabajo. ¿Qué tal tu padre? Bien. Ya nos veremos. Adiós, nos vemos. Señoras y señores, gracias por acompañarme en este día que pasará a la historia de nuestra nación. Un día en el que, mirando al futuro, hemos superado las derrotas del pasado.
Un día en el que las vidas que se perdieron a bordo del predecesor de este barco se han conmemorado con la creación del navío más grande, más rápido y más sofisticado de todos los tiempos, el Titanic II. Y ahora quiero presentaros al hombre que lleva el timón de este barco, el gran capitán, Capitán Will Howard. Y ahora os pido que os divirtáis en el embarque hacia nuestro viaje inaugural por el Atlántico y hacia los libros de la historia. ¿Vienes a la botadura? Hemos empezado a trabajar hace 5 minutos. Me aburro. ¿Que no te vea el doctor allí? Todos los pasajeros a bordo, señor. Elmer, pasemos a la historia. Sí, Centro de mando, aquí guardacosta 6565, cambio. Recibido 6565. ¿Cómo vamos, capitán? Aterrizaremos en un par de minutos. Mientras tanto, deje la línea en espera. ¿Tiene otro mal presentimiento, capitán? Más o menos. Snipes, a las 2. Sí, sí, lo veo. Los guardacostas. ¿En serio?
estaremos en marcha por si tiembla la tierra. Doctora Kim Patterson, de la NOAA. Encantado. Si se pregunta por qué le he llamado a usted en vez de a otro comandante, es porque su reputación le precede y necesito a alguien que me tome en serio cuando diga que esto es una bomba a punto de explotar. Le escucho. La ola que produjo el desprendimiento de ayer llegó hasta la isla de Baffin, al norte de Canadá. El fragmento de hielo proveniente de este glaciar era del tamaño de Manhattan. Imagínese lo que haría un fragmento del tamaño de Rhode Island. Pues me imagino que produciría una marejada por medio Atlántico. Más bien por todo. Estas gráficas que ve aquí revelan que cuando la temperatura es cálida, la balanza se inclina y el hielo empieza a desprenderse y retirarse. Las imágenes geográficas nos muestran que el glaciar en el que estamos retrocedió más de 60 metros el año pasado. Lo nunca he visto. Exacto. Hay algo que debería ver. Sígame. No hay nada como el calentamiento global, ¿verdad? ¿Puede decirme qué estoy viendo? El desprendimiento de ayer. Dios mío. ¿Alguna vez ha echado una piedra a un lago para ver las ondas que hace? Si el de ayer fue una piedra, el próximo será una bala de cañón. Imagínese que el Océano Atlántico es el lago. ¿Contemplas tu obra de arte? Sí, la verdad es que sí. ¿Llegarás tarde a tu fiesta? El barco es mío. Supongo que me esperarán. Además, me gusta llegar un poco tarde. ¿Sabes que te llamé? Sí. Te costó 6 meses. Tu padre me rompió la nariz, Amy. ¿Qué esperabas que hiciera? Te pilló con su barco a las 2 de la madrugada. Tenía motivos. Ya está la niñita de papá. Oh, mira quién habla. Perdona. Sé que tu padre significaba mucho para ti. Ni lo menciones. Veo que te ha dejado al mando. Director de Industrias Walsh. Creía que te harías guardacostas. Ya, pero es difícil negarse cuando te dan las llaves de un imperio. ¿Llevas los pendientes que te regalé? Sí. Bueno, tengo muchos pendientes. A mí me gustan esos. Podrías haberme contestado. ¿Y luego qué? ¿Fingir que todo volvía a ser lo mismo? Siempre te importaba mucho más tu dinero y tus barcos que yo. La verdad es que no tenía la necesidad de aguantar al paranoico de tu padre toda la vida. No hablaba de mi padre, hablaba de nosotros. Elegiste otra vida. Pues bien, lo entiendo. Además, te veo muy feliz con tu decisión. Bueno, será mejor que entres, o te perderás la fiesta.
Esto vuela, señor. Llegaremos al Titanic al alba. Bien hecho, Elmer. Manténgalo estable. El agua está a 31 grados. ¿No es irónico? ¿Por qué? Igualito que hace 100 años. Bueno, por suerte tenemos suficientes botes salvavidas. Además, creo que esquivaremos el campo de hielo. Sí, señor. Oiga, señor. Quería recordarle que no le hemos estirado las piernas del todo. Si hay que acelerar... Tranquilo, Elmer. Se parece a su predecesor. Pero por debajo no tienen nada que ver. Sí, señor. ¿Cuánto queda para el hundimiento? Es difícil saberlo. Pero cuando pase todo el Atlántico Norte, quedará devastado por el oleaje. NOAA lo investiga, almirante, pero no queda mucho tiempo. Emitan inmediatamente una alerta de tsunami en el Atlántico. Ya está, James. La he emitido mientras hablábamos. Bien. Necesitaremos a la Marina, los guardacostas, a la Guardia Nacional y a todos los que puedan ayudarnos, porque cuando llegue, golpeará fuerte. ¿Cuánto tiempo tenemos? Por lo que he visto, no tenemos tiempo. Comunícaselo al centro de alertas. Necesitarán las lecturas del DART para saber con qué rapidez se mueve esta cosa. Y tendrán que proporcionarme todos los datos. Hay que ser rápidos. Señor, ¿y los barcos en ruta? Estarán bien. El tsunami solo se eleva cuando se acerca a la costa. No debería afectar a los barcos. Eso no es del todo cierto, capitán. Los barcos estarán bien por la superficie, pero todo lo que hay debajo quedará afectado. Es el Atlántico Norte. ¿Hielo? Exacto. La base de un iceberg puede alcanzar cientos de metros de profundidad. Cuando la ola choque con objetos, los arrastrará. Sí, lo he entendido. Almirante, oiga, hay que emitir una alerta por radio a todos los barcos que naveguen por el Atlántico. Les diremos que eviten cualquier traza de hielo. Repito, que se mantengan alejados de los icebergs. Eso está hecho, James. Y otra cosa. Un acorde y un jaleo, sabrosura.
que el Titanic recibió 6 avisos de icebergs y no hizo caso? La ignorancia es felicidad. Bueno, ¿lo de Hayden? ¿Enfermería? Chicas, que venga alguna cubierta. Doctor, estamos hablando de algo bastante importante. Me da igual, tiene que venir alguna para acompañar a los pasajeros a los pisos inferiores. Ya vamos. ¿Por qué llevamos a los pasajeros a los pisos inferiores? Buenas noches, señoras y señores. ¿Pueden prestar atención, por favor? Todos los pasajeros a bordo del Titanic 2 salgan por estas puertas de aquí. Diríjanse a las escaleras y vayan a los pisos inferiores inmediatamente. Tranquilos, lo hacemos solo por precaución. No se preocupen por nada. Gracias. ¿Cuándo ha sido? Ahora mismo, señor. Los guardacostas han emitido una alerta. ¿Los guardacostas? Genial. ¿Qué lo ha provocado? Se ha derrumbado un glaciar en la costa de Groenlandia. Estamos preparados para los icebergs. No nos preocupan los icebergs, señor Walsh, sino el tsunami que va a más de 1,000 km/h. ¿Cuánto tiempo? La NOAA está calculándolo, señor. Manténgase en línea con los guardacostas. Capitán, pasará por debajo. Estamos en alta mar. No hay por qué preocuparse. Capitán, los guardacostas quieren hablar con usted. Aquí el capitán Howard. Capitán Howard, habla el capitán James Main de la Guardia Costera. Le escuchamos, capitán. ¿Ve campos de hielo en la zona? Negativo, señor. Señor, tiene que invertir la dirección del barco. ¿Señor? La ola se mueve con una fuerza increíble y arrastrará con ella todo el hielo que encuentre por el camino. Tienen que dirigirse al oeste lo más rápido que les permitan los motores. Cuanto más caliente esté el agua, menos posibilidades de encontrarse con hielo. Por Dios, James, sé que las apariencias engañan, pero te recuerdo que estamos en el Titanic 2. Tiene detectores de hielo de última generación y sonarán si estamos a 500 metros de un cubito de hielo. Hayden, esta ola viaja a 1,300 km/h. 500 metros no te van a servir para nada. Así que cuando os golpee el hielo, partirá tu barco por la mitad. Haga lo que dice. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿A qué hora impactará? 15 minutos, como mucho. Tienen 15 minutos, como mucho. Dios mío. ¿A qué distancia está? 40 grados al noreste y viene hacia aquí a unos 25 kilómetros. ¿Cuándo llegará? En cualquier momento, señor. ¡Inmersión! ¡No hay tiempo! ¡Hágalo! Póngalo a 50 nudos. Ya vamos a 40. No es suficiente.
Señor Walsh, le recuerdo que no se ha completado el rodaje de los motores y los están forzamos. Están hechos para alcanzar esa velocidad. Suba a 50. Sí, señor. Suba a 50 nudos. Sí, señor. Por favor, diríjanse a la puerta más cercana. Vayan abajo, que no cunda el pánico. Madre, esto es de locos. ¿Qué pasa? No sé, algún problema con el tiempo. ¿Han cambiado de rumbo y van a toda máquina por eso? Es lo que me han dicho. No, es algo peor. Escúchame, ha pasado algo. Un tsunami se dirige al sur por el Atlántico. Alcanzará vuestro barco en cuestión de minutos, así que presta atención. Escucha, no vayáis a los pisos inferiores porque el agua está arrastrando el hielo hacia el barco. Tenéis que mantener a la gente en los pisos más altos. Quedaos en el centro del barco, evitad las rejas y si pasa alguna cosa, mantened la calma. Subid a los botes. ¿De acuerdo? Ten cuidado. ¿Su hija? Sí, trabaja en el barco. Señor, nos estamos quedando sin combustible. ¿Dónde puede repostar? En la Guardia Costera Canadiense, operaciones regionales en John, señor. Pues vaya volando. Sí, señor. Cincuenta nudos, capitán. Muy bien. Señor, hemos perdido el motor 1. Apáguelos. No podemos. Si seguimos, perderemos otro. No podemos detener el barco. Tiene 3 motores más. Cierto. ¿Quiere cargarse los 3? Los 2 sabemos que los motores no han terminado el rodaje y tienen que enfriarse. Las turbinas. Las turbinas añaden energía, pero no la suficiente. Vamos a la deriva. Nos está empujando. Hagan sonar la alarma. Tienen que mantener la calma. No suele pasar. Lo entiendo, señora. No es algo que suele pasar. El tiempo cambia. La natura sigue su propio curso. Tranquilos, no se preocupen. Atención, atención. Les habla el capitán. Que todos los pasajeros vayan a por sus chalecos salvavidas. Que todos los pasajeros vayan a por sus chalecos salvavidas. No es un simulacro, repito, no es un simulacro. Atención, atención, les habla el capitán. Que todos los pasajeros vayan a por sus chalecos salvavidas. Que todos los pasajeros vayan a por sus chalecos salvavidas. No es un simulacro, repito, no es un simulacro. No es un simulacro. Repito, no es un simulacro. No, no sé más de lo que ya saben. Lo siento, lo resolveremos en cuanto podamos. Hablaré con el capitán y les daré más información. ¡Señor, no es mujer, no es mujer! Capitán.
¡Alto! ¡Enciendan las turbinas de emergencia! ¡Vamos! ¡Nos va a dar! ¡Vamos! Titanic 2. Habla el capitán James Vane de los guardacostas. ¿Cuál es su situación? Señores, se ha producido una colisión con un iceberg. Necesitamos ayuda inmediata. Capitán, hay un problema peor. Muy deprisa. Está todo el estribor plegado hacia adentro. Hay grietas por todo el casco. Ha aplastado los accesos a los botes salvavidas de estribor. ¿Cuántos? Todos. Esos son la mitad de los botes. ¿Y los de la cubierta? Son de adorno, ni siquiera flotan. Los tabiques. Los tabiques herméticos se diseñaron para una colisión frontal, pero no lateral. ¿Qué quiere decir? Seguirá escorándose. Conforme entre el agua, irá inclinándose hacia estribor. ¿Cuánto queda? 2 horas, 3 si aguantan las turbinas. ¿Y si no? El barco se hundirá. Se sumergirá en 30 minutos aproximadamente. Empiecen la evacuación con todos los botes que haya. Mujeres y niños primero. Parece que se repite la historia. Lecturas de movimientos sísmicos leves en el glaciar Helheim por la zona del desprendimiento. Si son correctas, significa que el hielo continúa desestabilizado. ¿Qué quiere decir, doctora? Si se derrumba un fragmento tan grande de hielo, acabará provocando un megatsunami que superará con creces el último. ¿Cómo será? Se llevará por delante todo lo que encuentre. Hay que evacuar a la gente del Titanic 2 y del agua. Los equipos de rescate están en marcha. La Marina tiene un destructor a 75 kilómetros. Llegará al Titanic en 1 hora. Almirante, ese barco no tiene 1 hora. Necesitamos aviones y helicópteros en el área inmediatamente. Capitán,
El Titanic tiene botes salvavidas suficientes. Todavía no ha terminado el hundimiento de este glaciar, señor. Y si hay otra ola, los botes no servirán para nada. Allí mi hija viaja en ese barco. Entiendo. ¿Cuánto está? A 30 minutos, señor. ¿Cuándo repostamos? El C-130 está de camino, señor, pero vamos apurados. Pues dígales que nos reposten y luego iremos directos al barco. Sí, señor. Patterson. Ya ha pasado. Quiero todos los aviones de rescate disponibles. ¡Que despeguen ya! Señor. ¿Qué pasa, Lilac? Tiene que ver esto. Es un modelo anterior documentado, ¿verdad? No, señor. Es en directo. Perfecto. Ya estamos.
es nada, ¿qué? ¡Démonos prisa! ¡Respira! Kelly, ¿estás bien? Creo que sí. Muy bien. Yo te llamo. Hay que levantarte. Gracias. Rodéame con el brazo. Te vas a curar. Te pondrás bien. Vamos a sacarte de aquí. ¿Cuál es el camino más directo? Por donde hemos venido. Vamos. Atención, señores, sujétense bien. Nos vamos. Ya falta poco. Cuidado. Hay otro camino. Atascada. Hay otro camino. Vamos, cogeremos el ascensor. ¿El ascensor? No hay otra opción. USS Titanic 2, contesten, les hablan los guardacostas. Cambio. Capitán Mail. Capitán, cuénteme. Nos hundimos por estribor, 30 grados de escora. Bien, capitán, tiene que sacar a la gente de los botes salvavidas. Perdimos la mitad de botes en el impacto. Los botes son trampas mortales.
Guardacosta 6565, tenemos que ser rápidos. Guardacosta 6565, le recibimos, iniciando repostaje. Recibido. ¡Señor! Se hundirá en menos de 30 minutos. Está sangrando. No es nada. Necesitas puntos. Bueno, si salimos vivos, podrás coserme lo que quieras. Venga, voy a subirte. ¿Lista? Apóyate en mis manos. Vamos a la de tres, ¿vale? Sí. Una, dos y tres. Empuja, vamos. No se mueve, está trancado. Tendrá algo encima. Esto no me gusta. El teléfono. Mi padre. Contesta. Papá. Amy. ¿Estás en un bote? No, estamos atrapados. El barco se hunde. ¿Cómo que estáis atrapados? Estoy con Hayden y Kelly. Estamos encerrados en un ascensor. Bien, bien. Escúchame. Escucha bien. La ayuda está en camino y yo también. Así que no quiero que subas a ningún bote. No subáis a los botes. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Cariño, viene otra ola. Es más grande que la otra y cuando llegue será muy fuerte. ¿Qué? Cuando llegue, se tragará todo lo que haya en el agua, incluidos los botes, no sobrevivirán. Lo mejor que puedes hacer es quedarte en el barco. La ola lo empujará, pero es fuerte y no conseguirá tragárselo. James, ¿cuánto tiempo nos queda? Unos 30 minutos. Oye, Hayden, ¿tenéis tanques de buceo en el barco? Sí, en las instalaciones de buceo. ¿Podréis llegar? Creo que sí. Bien, id hacia allí y resistid hasta que lleguemos. Oye, una vez me hiciste pensar que eras un hombre respetable. Vuelve a hacérmelo pensar y lleva a mi hija a esos tanques. Papá, tengo miedo. Lo sé, mi vida. Tranquila, cálmate, haced lo que te he dicho y todo irá bien. Si no lo consigo. No, por favor, ni lo menciones. Todo irá bien. No tardaré. Ya estamos llegando. Adiós.
Adiós, papá. James, si hace lo que has dicho, tiene posibilidades. Sí. Vamos allá. Ya está. Vamos a salir de aquí. Levántate. Atascada. ¿No se abría manualmente? Se supone que sí. Toda la estructura del barco se ha doblado. ¡Corre, pasa! Está bien. Date prisa. Tienes que pasar. ¡Vamos! No puedo, es demasiado estrecho. ¡Rápido, Amy, vamos! Tienes que pasar, Amy. ¡Date prisa! La puerta se cerrará de golpe. ¡Date prisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayúdame, no puedo pasar! ¡Empujar! ¡Entra! ¡Ahí de la hacha! ¡Lo sé! ¡Apártate! ¡Apártate! Todo el barco destrozado. ¡Vamos! Nos frenamos. Tenemos que pensar en algo. No podemos volver. Vale.
Tendremos que ir trepando. Estamos mojados, ¿de qué nos sirve? Mientras no toquemos los cables y los pies no toquen el suelo, no nos electrocutaremos, ¿verdad? No lo sé. Eres enfermera. Pero no electricista, no lo sé. Solo hay una forma de saberlo. Vamos, te toca. No sé si podré, no puedo saltar tanto. Amy, sí que puedes, hay que darse prisa. Tengo las manos mojadas, ¿y si me resbalo? Nos hundiremos en el fondo del Atlántico si no te das prisa. Salta. ¿Vale? Está bien, bien. Puedes hacerlo. Vamos. Muy bien. Sigue, sigue. Venga, haz un esfuerzo. Vamos. Puedes hacerlo. Eso es. Muy bien. Sigue así. Ya está casi. Venga, venga. Tú ya lo tienes. Te falta muy poco. Continúa. Vamos, vamos. Me resbalo. Me voy a caer. No me dejes caer. Está bien, voy a por ti. Aguanta. Voy a ayudarte. Aiden, corre, me resbalo. No te dejaré caer. Aiden, corre. Bien, alárgame el brazo. Ya está, ya está. Vale, tranquila. ¿Estás bien? Sí. Perfecto, ahora ve detrás de mí, ¿vale? Vale. Te tengo. ¿Estás bien? Sí. Vale. Venga, nos queda poco. Espera. Escucha. ¿Lo has oído? ¿Qué es? Hay alguien atrapado. Tenemos que ayudarle. A ver, te voy a llevar hasta el tanque de buceo y volveré a ayudarle. No, no tenemos tiempo. Está bien. Ven conmigo. Estamos cerca. La puerta está atascada. ¡No puedo respirar! ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Maldita sea! ¡Está ardiendo! ¡Ayúdenme! ¿Quién hay ahí? ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Mierda! ¡Está atascada! ¡Joder! ¡No puedo respirar! ¡Está ahí! ¡Vamos, conteste! ¡Está ahí!
Corre, corre. Venga, joder. No somos los primeros en pensarlo. ¿Qué hacemos ahora? Lo que hemos venido a hacer. Corre, póntelo. ¿Y qué harás tú? No te preocupes por mí. Pero el agua está congelada. Póntelo, Amy, póntelo. Date prisa. Pon el pie. Venga, corre. Yo voy. De prisa. Mete los brazos. Venga. Estamos cerca, señor. A 50 kilómetros del lugar del impacto. ¿Lo conseguiremos? Estaremos cerca. Amy, ¿estás bien? Sí. ¿Qué ha pasado? Hemos volcado. El barco está inundado. ¿Puedes moverte? Sí, sí. Tenemos que levantarnos. Inténtalo. Dame la mano. ¡Qué frío! Tenemos que salir. Dame la mano, Amy. ¿Estás bien? Sí. Hay algo bloqueando la puerta. ¿Qué vamos a hacer? El agua subirá deprisa. Todo el barco quedará sumergido en 5 minutos. Bien. Tienes que ponerte esto. ¡Gírate! ¿Preparada? Cruza los brazos. ¿Son los planos? Sí. Si han llegado a las instalaciones de buceo, deberían de estar aquí. Es inútil. Está atascada. Bueno. En el arnés del traje hay una unidad de aviso de emergencia. ¿Cómo funciona? Envía una señal de auxilio a las frecuencias de los equipos de rescate. Ya está. Bien. Gente, el agua está congelada. Tranquila. El traje te aíslará. Lo digo por ti. La temperatura no es mi mayor preocupación. Señor, he detectado una señal de auxilio en la frecuencia de rescate. Parece que viene del Titanic 2. Mira. ¿Cuánto puedes bajarme? Escucha, voy a quitarme el traje de buzo. De eso nada. Hayden. Olvídalo, no te dejaré. Hayden, morirás congelado. Antes de eso me ahogaré. De acuerdo, podemos compartir el oxígeno. Respirar por turnos. No, Amy. ¿Por qué? Moriré congelado igualmente. Pues, ¿cuál es tu plan? Vale, escúchame. El barco tiene bolsas de aire, salas resistentes al agua. Eso retrasará el hundimiento.
En este tanque quedarán 30 minutos de aire. Respira mientras puedas. No tardarán en rescatarnos. Espera, espera. Yo no... Seguramente han recibido la señal. Un momento. Te encontrarán. Cohete pasará a ti. Me ahogaré. Si llegan pronto, podrán reanimarme. No. Es la única manera. No, no, Hayden. Escúchame, joder. Sé lógica. Si compartimos el aire, moriré de frío igualmente. Y tú tendrás la mitad de aire. El agua tan fría me dejará la sangre igual de fría que el agua. Tengo la posibilidad de sobrevivir con esta temperatura. Pero no tendré ninguna si tú mueres. De acuerdo. Es culpa mía, Amy. No, no. Venga. Te pondré el aire. Si pasas de los 60 metros, no podrás sí, aguantar. Sí, lo sé. Tengo que vigilar eso también. Oye, coge el cabo de esta cuerda y déjala suelta. ¿Para qué es? Para saber volver. Bien, tenemos 300 metros. Déjala suelta. Mientras sujetes de ahí, estaré bien. ¿Y si me quedo sin cuerda? Pues estaré muerto. Tendrías que cortarla. ¡Avíseme, señor! ¡No!
Súbelo ahí. Sí. Aguanta, Hayden, aguanta. Venga, respira, respira. Vamos, Hayden. To be found, standing at the water's edge. Sometimes I feel your
your presence near and I just wonder what it all means. I was a fool to believe that we could live forever, and now and innocence, black days we've had a few. In time, memories will fade away like ashes into the sea. I was a fool to believe that we could live forever, and I. I try desperately to